bastante. La verdad es que, bueno, el primer día que llegué aquí no pensaba hacer tantos goles, estar tanto tiempo aquí, pero bueno, yo creo que con la ayuda de mis compañeros y del cariño de la gente que me han ayudado muchísimo lo he podido conseguir y hoy es un día muy contento para todos. ¿Cómo se ha puesto anímicamente? Bueno, después de hoy mucho mejor, ¿no? Llevaba ya un mes que no hacía un gol, que bueno, que no estaba jugando como quería, pero bueno, hoy me he encontrado bien, ya te digo, los compañeros también me han estado ayudando muchísimo este mes que no estaba bien y hoy, bueno, tres goles, el equipo ha ganado, la gente se ha divertido, yo creo que hoy es un día muy bonito para todos. ¿Qué sientes cuando en este momento complicado oyes a la grada del Mísero? Sí, contento de tener a esta afición, ¿no? Que en los malos momentos siempre está ahí y yo personalmente la verdad es que tengo mucho que agradecer, ¿no? Porque yo he tenido muchos momentos malos en 5 años que llevo aquí y siempre me han apoyado hasta el final y este año más que nunca me han seguido apoyando y la verdad es que, bueno, que darle las gracias a todos. Hoy un día especial porque también era el Día de la Mujer Bética, al final han dado también una bufanda. ¿Tú qué tienes que decir, por ejemplo, de los cánticos que hubo hace un par de semanas, un mes y sobre todo hoy, en Arcamo Hat-Trick, en un día tan bonito con tanta Bética, ¿no? En el Villamarín? Sí, yo creo que lo más importante era que el equipo ganara, porque hoy a esta hora creo que estamos primero en la clasificación y era lo que queríamos todos. Después por los cánticos, la verdad es que, bueno, que ahí no tengo nada que ver, eso es la gente que canta lo que quiera y yo me limito solo a jugar, a intentar hacer lo más posible y creo que hoy es un día bonito para todos nosotros. ¿Pero tú los condenas? ¿Eh? ¿Los condenas? ¿O te parecen mal? Bueno, mal no, cada uno es libre de decir lo que quiera. ¿Vale? Una última, el balón, ¿qué te han puesto? Ah, está aquí, está ahí. ¿Están firmando? No, todavía no lo he leído, no todos han firmado, han puesto algo y ya después en casa tranquilamente lo miraré. ¿Vale? ¿Vale? Venga, muchas gracias.